Un tros ample de vora via del carrer d'Antoni Mus és el lloc triat per fer la primera plaça pública del barri de Cala Major. Serà una intervenció efímera en un barri molt vertical i amb poc espai verd. Las fincas que están en los Pullman y los alrededores, los de Yal, los Panan, los Impala, fueron construidos para ser hotel. Entonces, no tienen las características de un barrio normal que tiene un espacio donde encontrarse, que tiene un espacio donde hacer vínculo, sino que era como un barrio de paso. Els espais de relació són importantíssims, molt més, si cap, una barriada on la gran majoria de la població és migrant, que si és un element indispensable per aquesta inclusió que requerim a les nostres ciutats són precisament els espais de relació. Tenemos ahí muchas, casi 5.000 viviendas, muy pequeño, como estudio. Todos los apartamentos como estudio, muy pequeño, 30 metros, 28 metros, gente vive. Esta gente tenemos que salir, necesito un patio para relajar, para hablar cosas y para compartir. Aquí en Cala Mayor no hay plaza para los niños, para la gente que quiere salir, para tomar aire, no hay nada. Necesitamos el parque para el recreo para los niños, también para los mayores, para cuando no quiere dialogar con sus amistades. A mí me encanta que los niños tengan un espacio donde puedan sentirse más libres. I segures, més que tot. El col·lectiu de Ciutat amb Ulls de Dona ja ha demanat a l'Ajuntament també una plaça permanent per al barri.